Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar el día de hoy conectados a través de estas herramientas tecnológicas para llevar a cabo esta videoconferencia de la presentación de la convocatoria del primer concurso nacional de robótica CONALEP 2019. Para esta sesión tendremos la participación de por parte de aquí de oficinas nacionales. Nos acompaña el secretario de Servicios Institucionales, el maestro José Antonio Gómez Mandujano, y la licenciada Claudia Ivonne Pérez García, subcoordinadora de Orientación Educativa. Un servidor, Eliel Jiménez Grajeda, coordinador de Desarrollo del Estudiante. También nos acompañará representantes de CONALEP Quintana Roo, que son con quienes estamos trabajando esta convocatoria, y del Clúster Robótica de México AC en Jalisco. Vamos a hacer la presentación y unas palabras de bienvenida por parte de nuestro secretario, el maestro José Antonio Gómez Mandujano. Hola, buenos días. Un saludo a todas las comunidades del CONALEP en los estados. En particular, quiero saludar el día de hoy a todos los enlaces que han sido nombrados por parte de los colegios estatales para supervisar y coordinar la participación de sus planteles en este primer concurso nacional de robótica del CONALEP. También un saludo especial para los alumnos y docentes que nos ven y escuchan el día de hoy y que están aquí para potenciar su participación en este concurso. El objetivo de esta videoconferencia es ampliar la información sobre las características y modalidades del concurso y poder solventar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, ya sea de carácter técnico o de carácter logístico. Este concurso, vale la pena señalarlo, se hace a instancias del Colegio Estatal de Quintana Roo, quien además han amablemente aceptado ser anfitriones del evento. Es un, digamos, atractivo más para este concurso que ojalá participe el mayor número de planteles en los estados. Quiero decirles que ya anteriormente algunos estados habían realizado algunos concursos de robótica a nivel local, sin embargo, había llegado ya el momento de que estos esfuerzos se conjuntaran en un esfuerzo nacional. A fin de darle el debido soporte y consistencia a este primer concurso, nos ha acompañado a lo largo de toda esta organización y en las subsecuentes etapas, el clúster de robótica, que el día de hoy está representado por su presidente, Francisco Castañeda, a quien le doy las gracias por esta participación, por este acompañamiento. Quiero decirles también que están abiertas las inscripciones hasta el 24 de mayo de este mes, pues en este mes, y yo espero que el mayor número de planteles puedan participar. Creo que vale la pena porque esto no solamente es un estímulo para los estudiantes, sino también un reconocimiento a su desempeño y a las habilidades que han desarrollado en materia técnica, tecnológica, informática, etcétera. Entonces, pues mis mejores deseos para todos ustedes y ojalá se animen a participar. Sin más preámbulo, quisiera yo cederle la palabra al director general del CONALEP en Quintana Roo, que tiene un mensaje especial para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las oficinas estatales que nos escuchan, las representaciones del CONALEP en los diversos estados y particularmente al maestro José Antonio Gómez Mandujano, secretario de Servicios Institucionales, al maestro César Sarmiento, director de Servicios Educativos, al maestro Eliel Jiménez, coordinador de Desarrollo de Estudiantes, y Claudia Ivonne Pérez, subcoordinadora de Orientación Educativa, y a todos los enlaces de los diversos estados. Les esperamos con muchas ansias aquí en Quintana Roo. Estamos con los brazos abiertos, ya listos para recibirles. El gobierno del estado de Quintana Roo está haciendo un esfuerzo importante porque ustedes se sientan en casa, se sientan cómodos en el Caribe mexicano. En estos momentos estamos desde la isla de Cozumel, transmitiendo en vivo para todos ustedes, para comentarles que la logística ya ha sido trabajada con oficinas nacionales. Estamos trabajando de la mejor forma colaborativamente para que todos los estados encuentren un evento de calidad, un evento trabajado con el corazón, como lo mencionó el maestro Mandujano. Estamos buscando el acercamiento a las ciencias y CONALEP Quintana Roo ha sido honrado por la Dirección General Nacional que podamos ser sede de este primer concurso nacional de robótica. La sede principal es la ciudad de Cancún, Quintana Roo, una ciudad muy conocida a nivel mundial,
pero que tenemos que fomentar más el turismo académico, el turismo tecnológico, y es lo que estamos buscando a través del gobierno del estado de Quintana Roo, que todos vengan a Cancún, al estado de Quintana Roo, a recibir este gran apoyo que nosotros estamos acostumbrados a darle siempre a los turistas. Cuando hablamos de turismo, hablamos de Quintana Roo, y este evento seguramente será un éxito con el apoyo de todos ustedes. La cuestión de la logística la atenderá el maestro Javier López Pérez, él es el coordinador que está aquí como enlace en el estado de Quintana Roo, que ya tenemos mucho avance en las solicitudes que tiene el Colegio Nacional, y hemos recibido el respaldo del gobierno del estado. Reciban un saludo del gobernador del estado, el contador público Carlos Joaquín González, quien está pendiente de que este evento se lleve de la mejor forma, y estamos ya listos para recibir a todos los estados en esta su casa, Quintana Roo, que el 25 seguramente de junio no van a olvidar la estancia que van a tener, y nosotros nos vamos a encargar que sea una estancia inolvidable y que sea de mucho éxito para todos ustedes. Enhorabuena al CONALEP Nacional, al doctor Enrique Q. Herrera, por esta iniciativa. Hace un momento comentaba la prensa de que debemos fomentar más ese tipo de actividades en todos los rincones del país, porque estamos seguros que a través de la ciencia y la educación vamos a alcanzar el México que todos esperamos. Muchas gracias a todos ustedes y gracias al equipo del ingeniero José Antonio Gómez Mandujano. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, señor director general, por su participación y por pues todo el apoyo que nos estás brindando para que esto sea, digamos, un evento súper para todos los que participen, en particular para nuestros alumnos y docentes. A continuación, pues está prevista la intervención para iniciar la presentación de los detalles de la organización por parte de Eliel Jiménez, de Oficinas Nacionales. Adelante, Eliel. Gracias, gracias, y un saludo, maestro Aníbal, a toda la comunidad de CONALEP Quintana Roo, que el día de hoy están participando en la etapa estatal de selección del equipo que participará en el concurso nacional de gastronomía, también otro importante evento que tenemos como comunidad CONALEP. Éxito a todos los jóvenes participantes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener esta presentación de datos muy generales de la convocatoria. Este es el programa que vamos a seguir. Primeramente viene la exposición por parte de un servidor de la convocatoria. Después cederemos el audio a el clúster de robótica, quien podrá dar o explicará más la parte técnica de este concurso. Luego trabajaremos también comentando un poquito el programa general del evento. Y nuevamente Quintana Roo intervendrá al darnos todos los datos y detalles de la logística y apoyo que el estado nos estará brindando para desarrollar este concurso. Y finalmente daremos el espacio para las preguntas y respuestas. Estamos transmitiendo a través del Skype empresarial. Los planteles que estén conectados podrán a través del chat indicarnos para que se les ceda el audio y todos podamos escuchar su participación. De igual manera, a través del canal de YouTube está activado el chat en donde podrán hacer llegar las preguntas y nosotros les daremos lectura desde aquí de Oficinas Nacionales y conforme a la competencia de cada uno de los que participamos, se les dará respuesta. Primeramente, la convocatoria, como ya todos ustedes saben, está publicada en el portal CONALEP, en donde ustedes pueden descargar el documento extenso, el cartel, así como la ficha descriptiva de los retos y la ficha de inscripción. Esta es la liga en donde pueden consultarla. Y bueno, el cartel con el que se hizo difusión. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Promover e incentivar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, fomentando el alto rendimiento a través de la participación constante y activa de estudiantes del sistema CONALEP, dando atención a los sectores marginados y vulnerables de la sociedad mediante el primer concurso nacional de robótica CONALEP 2019, que como comentaba el maestro Mandujano, muchos estados ya han participado en otras convocatorias o incluso organizan convocatorias a nivel estatal. Pero esta es la primera ocasión en que se lleva a cabo este concurso a nivel nacional, convocando
a todos los equipos o planteles que cuentan con equipos o clubes de robótica para que puedan participar en ella. ¿Quiénes pueden participar? Alumnos regulares de los planteles del sistema CONALEP inscritos en el periodo semestral actual, el 2018-19. De allí no hay limitante de carrera ni alguna otra situación. Siguiente. Cada colegio estatal, la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México y la representación del CONALEP realizará la mecánica de eliminatoria para seleccionar a sus equipos de máximo 2 estudiantes y un mentor que participarán en la etapa semifinal en donde competirán en alguno de los siguientes retos, Sumo Boot o Firefighting Challenge, conforme a las fichas descriptivas de los retos que se encuentran anexos a la convocatoria. Las inscripciones deberán ser en la ficha de inscripción que les comentaba que se encuentra también disponible en el portal CONALEP y esta deberá ser enviada vía valija a la Dirección de Servicios Educativos por el titular del Colegio Estatal, la Unidad de Operación Desconcentrada y la representación del CONALEP según corresponda. De manera adicional, debe ser enviada por correo electrónico a las cuentas señaladas en la convocatoria a más tardar el día viernes 24 de mayo de 2019. La parte importante, la premiación y qué pasa con los ganadores, pues se entregará un diploma de reconocimiento a cada participante, al igual que a cada mentor y plantel, así como medalla, trofeo y acreditación en caso de lograr el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, al Mundial RoboRape Internacional a celebrarse en Japón en el año 2020. Y más adelante el maestro Francisco podrá explicar en qué consiste esta acreditación y algunos como complementos a este premio que está establecido en la convocatoria. Repito, esta es la liga electrónica en donde pueden todos accesar. Esta es una impresión de pantalla, en la parte de más abajo vienen los documentos donde ustedes pueden descargar pueden consultar la información que estamos comentando. Y bueno, ahora vamos a entrar a la parte de las especificaciones técnicas, para lo cual vamos a ceder el audio a nuestro gran amigo y colaborador que se ha hecho estrecho de CONALEP al darnos todo el apoyo y soporte para este concurso, el maestro José Francisco Castañeda Jiménez, presidente del Clúster de Robótica México AC. Maestro Francisco. Muy buenas tardes a todos. Gracias, maestro Aliel, y gracias al maestro José Antonio, al maestro Aníbal, al doctor Enrique Herrera, pues bueno, a todo el equipo de CONALEP, a todos los maestros y estudiantes por darme la oportunidad también de participar en este primer concurso nacional de robótica de CONALEP 2019. Yo estoy muy emocionado, yo espero que todos lo aprovechen y que todos puedan participar y que esto sea algo que incentive a los jóvenes a después ser grandes emprendedores en nuestro país. Pues muy bien, entonces continuamos con las especificaciones. En este caso, la convocatoria nos muestra dos retos en los cuales podemos participar. Uno es el Sumobot y el otro es el reto Firefighting Challenge, que ahorita vamos a continuar explicando cada uno de ellos. Sí. Sí, vamos a la siguiente. Bueno, el Sumobot. Este reto consiste se tendrá que diseñar, construir y programar un robot autónomo que pueda empujar a uno o más sumobots de los oponentes fuera de una pista de competencia. Este desafío concluye en un torneo de eliminación único. Bueno, aquí todos los 32 equipos van a llegar y van a jugar este reto en intervalos de un minuto, donde participan 3 equipos y se van eliminando durante 10 competencias previas que
que son como la liga normal, ¿no? Y de los cuales se van sumando puntos. Al final vamos a tener de toda la lista de los 32 equipos, suponiendo que fueran los 32, se van a sacar a los 9 primeros lugares y esos van a pasar a las semifinales, como dice aquí. Adelante. Los requisitos. El robot autónomo, cualquier plataforma que tenga un costo menor a $1,500 y que cumpla con las siguientes restricciones de diseño que se verificarán durante el registro. Bueno, el robot debe demostrar que está ejecutando un programa de búsqueda de oponentes y evitar el borde de la pista de su mobot desde cualquier posición inicial asignada. Esto es, cuando lleguen a hacer el registro, se les va a hacer una prueba donde el robot esté buscando a un oponente y obviamente no se vaya a salir de la pista, ¿no? En este caso de sumo. Los miembros, perdón, del equipo son las únicas personas autorizadas para diseñar, construir y programar robots sumobots. O sea, no lo puede hacer el maestro, no lo puede hacer un tío o alguien que no sea miembro del equipo, ¿no? La base del robot no debe exceder de 400 centímetros, esto es 40 por 40, sin límite de altura, ¿no? Pero la base sí, máximo 40 centímetros de ancho por largo, o bueno, es un cuadrado en este caso, 40 por 40. Adelante. Las especificaciones, restricciones del robot. ¿Qué es lo que no se permite en este reto? Dispositivos de interferencia como LEDs IR, o sea, de luz que provoquen, pues, desactivar algún el programa de contrario, destinados a saturar los sensores de IR, o sea, que los de emisión de luz, ¿no? De los oponentes. Y esas que podrían romper o dañar la pista o a otros robots, o sea, no sierras, no cortadores, no nada de esto. Piezas destinadas a dañar el robot o al operador oponente, empujes normales y los filos de corte de las piezas para construir el robot no se consideran de riesgo. O sea, los filitos que ya tienen al cortar nosotros una pieza para la estructura del robot, eso no se consideraría sí está permitido, ¿no? Pero obviamente que no quieran destruir a los otros. Dispositivos que puedan almacenar líquidos, polvos, gases u otras sustancias para dañar al adversario tampoco son permitidas. Sustancias pegajosas o adhesivos para mejorar la tracción. No le pueden echar pegamento a las llantas, no pueden vertir alguna sustancia en la pista. Eso sería motivo de descalificación. Dispositivos para aumentar la fuerza hacia abajo, como bombas de vacío o imanes, también no son permitidos ahí en este tipo de competencia. Bordes afilados, cualquier borde que pueda cortar fácilmente la piel, o sea, no va a tener ninguna navaja o cosas de este tipo, porque eso, al revisar, al registrar su equipo, se podrá descalificar, o bueno, no se le permitirá entrar a la competencia, o inclusive si no se notó cuando se hizo el desarrollo del registro, cuando esté en juego, si se ve algo similar a esto, también podrá ser descalificado. Y nota, si el robot de algún equipo incluye elementos de este tipo, pues será descalificado. Bueno, eso es lo que comentaba. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la pista es la cancha donde el escenario donde se van a llevar este reto, y consta del área circular blanca de aproximadamente 1 metro 22 centímetros de diámetro, con la orilla tipo borde negro de 5 centímetros, que es la línea que vemos alrededor, el círculo negro. La pista de Sumobot está construida con madera prensada o MDF, o sea, no es metal, de aproximadamente 1.25 centímetros de espesor, o sea, es delgadita, y puede ser de algún o otro material, pero nunca en un material magnético, o sea, lámina o acero no puede ser. Unidos en la parte inferior de la pista de Sumobot, las estructuras de soporte deben estar en menos a un centímetro de borde de la pista. O sea, esto va a quedar a nivel del piso, pero elevado un centímetro, ¿no? O una pulgada aproximadamente, unas
las bases para esta pista. La colocación de los robots, bueno, pintado en un borde de la pista de sumo, habrá tres marcas, como lo vemos aquí en color rojo, azul y verde, aproximadamente 20 centímetros de longitud separadas, o sea, todas equidistantes a 120 grados. Siguiendo las instrucciones del árbitro de la pista, los equipos colocarán su robot, su sumobot en este caso, en las marcas de cada color, ¿no? Hacia afuera, o sea, estarán viendo hacia afuera para iniciar, y en ese momento ya los sumobots deben colocarse cerca del borde para que detecte el plano del borde interior de la línea negra, y deberá estar con vista hacia afuera de la pista, alejado del centro, o sea, como lo muestran las flechitas ahí. Y en el momento que el árbitro decida o que les dé el inicio, en ese momento inicia. Adelante. Las reglas generales de este reto son: los partidos de sumobot son rápidos y con frecuencia terminan en empate. Usted tendrá una tarjeta de resultados que le permite anotar hasta 10 partidos. Los 10 mejores resultados de tus 5 partidos serán tu puntaje general. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cada partido o cada match que vayamos teniendo vamos a ir sumando puntos, y al final estos puntos nos van a dar a los mejores en una tabla general. Durante el periodo de puntuación, los equipos se reportan a la mesa de jueces y se registran, y en ese momento se les dirá a qué pista debes de ir para jugar tu partido, tu encuentro o tu match. Se hará todo lo posible para iniciar 3 robots en todas las partidas de sumo, pero sin embargo, si es necesario, un partido puede ser solo entre 2 equipos. En esta situación, el máximo de puntos posibles es de solo 2. Bueno, habrá algunos que por cuestiones de tiempo, que se les dañó algo, que la pila no funcionó, pues decidan no participar, y entonces eso pierden por default ellos, ¿no? Ese match. O sea, ahí no cuentan sus puntos. Si 2 sumobots caen casi al mismo tiempo, el último sumobot en caer al piso, según lo determine el árbitro oficial de la pista, recibirá un punto. Bueno, ahí ya se les explicará directamente en qué consiste esto. Adelante. Solo un miembro del equipo puede estar a un lado para colocar su robot y comenzar. Los demás miembros del equipo, como el mentor y los otros participantes, deberán de estar detrás de ellos solo para apoyar a su equipo. Cada equipo compite en una pista de sumo con un robot que ellos mismos han construido según las especificaciones enumeradas en este documento. El partido comienza con el comando del monitor de la pista o la autorización del árbitro, ¿no? Y continúa durante un minuto o hasta que solo quede un sumobot en la pista de sumobot, lo que ocurra primero. Entonces, al iniciar, los robots empiezan a buscarse unos a otros y a sacarse de la pista. Si se salen y al último queda un robot, pues ese es el ganador y el que va a recibir los puntos. A discreción del árbitro, si los sumobots muestran poco o nulo movimiento perceptible, o sea, si se quedan estancados durante más de 5 segundos, entonces el reloj se detiene y los robots se reinician en un punto de inicio, como si fueran a iniciar otra vez, pero solo por el tiempo restante que les quedaba del minuto, ¿no? Las decisiones del árbitro de pista son finales y determinan al ganador del partido. O sea, no hay apelaciones ni nada, el árbitro ahí lo va a decidir. Los sumobots empujados fuera del borde de la pista de sumo se eliminan para ese partido. Bien, la que sigue, por favor. Los equipos acumulan entre 0 y 4 puntos durante los partidos de sumo. Los puntos máximos que pueden obtener con 3 sumobots en la pista son 4 puntos. En un partido con 2 sumobots son de solo 3 puntos. Esto es, si participan 3 equipos, los puntos que puede ganar el ganador son 4. Y si alguno no pudo jugar, solo 2, entonces en ese caso los puntos que suma son 3. Cada vez que se empuja un sumobot fuera de la pista, se otorga un punto. Cuando 2 sumobots están en contacto físico y el tercer sumobot se sale de la pista, los que están adentro reciben un punto cada uno.
Si solo queda un robot en la pista antes de que acabe el tiempo, ese robot recibe un punto por estar en la pista y un punto de bonificación por terminar la partida antes de tiempo del encuentro. Entonces va a sumar ahí en ese caso los 4 puntos. Adelante. Si el tiempo termina y todos los robots queden en la pista, recibirán un punto. O sea, si no se sale ninguno, cada uno recibe un punto. El partido se detendrá y se reiniciará durante el tiempo restante de acuerdo con las siguientes condiciones. Los sumobots restantes muestran poco o nulo movimiento receptible o estancamiento por más de 5 segundos. Si no está claro si se está progresando o no, el árbitro puede detener el límite de tiempo hasta por 15 segundos para tener un ganador. Bueno, si en este caso, si ve que está avanzando, puede terminarse el tiempo y todavía pasarse 15 segundos, pero eso lo determina solo el árbitro. Los 9 equipos de Sumobot con mayor puntaje son los que van a pasar a la siguiente fase de torneo, o sea, a las finales. Adelante. Los 9 mejores equipos formarán 3 grupos y competirán en un torneo de 3 rondas. Bueno, esto ya serán las semifinales. Adelante. La ronda 1 dice: cada grupo luchará hasta que un sumobot sea retirado de la pista. Esto es, empiezan otro juego de 1 minuto, juegan los 3 robots, sumobots, y el primero que salga, ahí se detiene, y los otros 2 que no han salido, esos pasan a la siguiente ronda. Los sumobots que pierden son eliminados de cada uno de los 3 partidos, y estos sumobots se ubican en el 7º, 8º y 9º lugar, respectivamente, de acuerdo con sus puntos en el marcador global. Esto quiere decir que de los 3 que salieron descalificados, se ve cuál estuvo mejor colocado en la tabla de posiciones, y en base a eso tienen su 9º, 8º y 7º lugar. Adelante. Los 6 equipos restantes lucharán hasta que un sumobot sea retirado de la pista. Esto es, se vuelven a hacer otros 2 juegos, 3 en una pista y 3 en otra, o primero un juego y luego el otro, y al retirarse el primer robot, se vuelve a parar el juego y los 2 pasan a las finales. Y se eliminan los 2 que salieron, y obviamente también su puntuación será determinante, ¿no? De la pista por cada uno de los partidos. Estos sumobots se ubican en el 5º y 6º lugar respectivamente, de acuerdo con sus puntos en el marcador global de la tabla general. Adelante. Y en la ronda número 3, que ya prácticamente es la final, los 4 equipos restantes luchan en un sumobot final de todo o nada, o sea, ahí ya se la van a jugar por todo, que comienza alrededor de la pista y ahora no se van a colocar a 120 grados, sino a 90 grados. Como son 4, se colocan como si le pusiéramos una X y ahí exactamente van a ponerse los 4 robots. El primero que en salir es el cuarto lugar, y ese sumobot, pues bueno, ya se retira y vuelve a iniciar, y el segundo que salga es retirado también de la pista y ese es el 3er lugar, y los 2 últimos que queden, pues bueno, el primero en quedarse al final, ese será el campeón. Entonces, repitiendo, de los 4, el que salga primero es el 4er lugar, el que salga tercero es el 3er lugar, y el segundo, pues ahora sí que en 2er lugar, y el último que queda en la pista será el 1er lugar. Bien, adelante. Bueno, eso fue el primer reto, que es el reto de Sumobot. El reto de Firefighting es un reto de bombero, digámoslo así. Es un robot que va a apagar fuego. En este caso es diseñar, construir y programar un robot que pueda localizar y extinguir sin tocar las 4 velas colocadas de manera aleatoria o al azar dentro de un campo delimitado por una línea blanca y negra. Este reto incluye un torneo de eliminación única. Los 8 mejores equipos de cada división o de cada grupo, basados en puntos, competirán por los premios. Continuamos. El robot, bueno, los requisitos. El robot autónomo
cualquier plataforma con un costo menor a $1,500 y que cumpla con las siguientes restricciones de diseño que se verifican también durante el registro. El robot debe demostrar que está ejecutando un programa que puede controlar el arranque y paro del sistema de extinción de fuego a través de un sensor y que interactúa con la vela o con el círculo en el que se coloca esta vela. Si usa una hélice de alta velocidad, el robot debe de tener una guarda protectora de seguridad. O sea, si es una vela muy fuerte, muy grande, pues entonces tendrán que ponerle una protección para evitar accidentes. Se permiten múltiples sensores y procesadores. En este caso pueden tener hasta más de un Arduino o más de un microcontrolador. El volumen del robot no debe exceder los 65.030 centímetros cúbicos. No debe exceder los 400 centímetros cuadrados. O sea, el más grande robot, su base debe ser 40 por 40 centímetros, sin límite de altura. O sea, si lo hacemos más pequeñito, de 40, pues entonces la altura puede ser mayor. Muy bien, continuamos. Las reglas generales. El robot comenzará el reto en un lugar a lo largo del borde, según lo elija el coordinador del desafío, en este caso el árbitro. La primera vela estará a la vista del robot al comienzo del desafío. El robot dispone de 3 minutos para apagar esas 4 velas. Solo los jugadores pueden operar y manipular el robot durante el desafío. Si un jugador toca el robot después de que el desafío haya comenzado, el tiempo se detiene, el desafío termina y se calificará en función del número de velas apagadas cuando el robot fue tocado. O sea, una vez que inicia, no podemos tocar al robot y él tiene que acabar la rutina. Las pistas oficiales estarán disponibles para practicar cuando no estén en uso por los competidores que intentan una carrera oficial. Obtendrán 10 oportunidades de registros de carrera oficiales durante el periodo de puntuación del desafío. En total, el total de sus 5 registros oficiales más altos se utilizará para determinar la selección del torneo. Bueno, entonces ahí, ya que hagan sus 10 eliminatorias, van a ir teniendo ahí una ficha donde se van a anotar los puntos y en base a esos puntos obtenidos, pues pasarán a la siguiente ronda. La siguiente, por favor. El robot comenzará el reto en un lugar a lo largo del borde, según lo elija, esa ya la habíamos repetido, especificaciones de la pista. La pista es una pista que mide 2.4 metros por 3.5 metros. Se construye en un borde con una cinta adhesiva blanca y negra, o un vinil que tenga ese color. La cinta adhesiva blanca del borde tendrá un ancho de 7.5 centímetros y la línea de la cinta adhesiva negra que va en el centro de esa blanca tiene un ancho de 2.5 centímetros. Entonces ese es el como el límite de toda la pista. Las velas y las paredes se colocan al azar para a cada ejecución. Entonces puede ser que una veladora cambie de posición dentro de la primera rutina, pero en su momento estarán colocadas de manera aleatoria para que ahí los chavos puedan programar. Adelante. Bueno, las especificaciones respecto a las velas. Las velas se colocan en el centro de un círculo, como lo muestra la imagen, de vinil blanco, indicado por un círculo negro de 5 centímetros de ancho la línea, de diámetro. La vela puede tener una altura variable entre 10 centímetros y 45. Normalmente se pone una de 10, una de 20, una de 30 y una de 40. O sea, esas son las 4 veladoras. El círculo tiene un diámetro de 40 centímetros y una línea negra de 2.5 centímetros, que está a 2.5 centímetros del borde exterior. En este caso, este círculo está pegado al borde de la pista. No todas podrán estar así, pero es el caso extremo. Las velas bloqueadas por muros. Bueno, hay velas. Una vela va a tener una pared, como se muestra en esta fotografía, pero habrá una sin pared y otra con 2 paredes o inclusive una de 3 paredes, ¿no?
Es decir, que tendremos tres muritos tapando a la veladora, pero siempre habrá la opción de que el robot pueda entrar por un lado. Bien, continuamos. Especificaciones de los muros. Estas protecciones o estas barreras, más bien dicho, que van a tener los robots para ir a apagar la vela, varían de 20 centímetros a 35 centímetros y miden 40 centímetros. Bueno, la base es 40 centímetros y pueden ser la altura y lo ancho de 20 a 35. Están sostenidas por una base de madera que mide 3.5 centímetros, como se veía en la figura, de altura, y pueden abarcar el ancho aproximadamente de la misma pared, ¿no? Todas las dimensiones del desafío son aproximadas, o sea, más o menos un milímetro o algo. El muro o la pared no es tan perfecta así mecánicamente, ¿no? El desafío puede realizarse en áreas con luz natural. Aquí esto es bien importante. Si el auditorio presenta en la mañana más luz que en la tarde, pues puede cambiar las condiciones de iluminación de la pista. Y bueno, esto los que programan deben tener preparados para que si van a un match en la tarde, pues hagan un ajuste rápido y poder minimizar esas condiciones para que su rendimiento del robot sea óptimo. Muy bien. La siguiente. La puntuación. El bono por tiempo restante se otorga solo si las cuatro velas son apagadas. De lo contrario, el equipo recibe solo los puntos por velas apagadas. Esto es, si en los 3 minutos o en 1 minuto apaga las 4, entonces tiene puntos adicionales. Las reglas de penalización. Se da un 50% de puntuación sobre el valor de la vela. Por ejemplo, si el robot apaga una vela cuando está completamente fuera del círculo, esto no está cumpliendo, o la vela se toca cuando se está el proceso de la extinción de la flama. El proceso de extinción de la vela encendida se define como entrar en el círculo, apagando y dejando el círculo durante este tiempo. El robot no puede hacer contacto con la vela, o sea, llega al círculo, y al llegar al círculo, entonces puede apagar la vela, pero si la toca, es penalizado y se le da el 50% de los puntos. Las velas apagadas anteriormente se convierten en obstáculos en el campo de juego y no cuentan como penalización cuando se tocan. Bueno, si ya apagaron una vela, el robot podrá irse a buscar la segunda vela, pero si en la búsqueda vuelve a tocar la primera que ya había apagado, esa no cuenta como penalización. Adelante. Bueno, la matriz de puntuación viene aquí como lo muestra. Hay 4 columnas. La primera es para la primera veladora y así sucesivamente hasta la cuarta. Si apaga una veladora pero la tocó, se le dan 50 puntos. Si apaga dos veladoras pero también la tocó, entonces se le dan 100 puntos. 150 para 3 velas y 200 para 4 velas apagadas pero tocándolas. Si no las toca, los puntos son 100, 200, 300 y 400 si apaga las 4 velas. Si las apaga dentro del, vamos a suponer, las apagó en 2 minutos exactamente, entonces tendrá 60 puntos adicionales. Obviamente dice bono tiempo regresivo de 180 segundos. Son los 3 minutos divididos en 60. Entonces, de esos 180 se van restando de acuerdo a los segundos consumidos. Cuando termine antes de los 3 minutos, se le sumarán esos puntos adicionales. Entonces, pues bueno, estas son las reglas de puntaje para que las consideren. Adelante. La clasificación del torneo. Bueno, los 8 mejores equipos competirán en la etapa final. O sea, van a ir a octavos de finales, como dicen. Los equipos que avanzan se colocan en la estructura del torneo de sus resultados. Utiliza para determinar el tercer lugar según el resultado de las semifinales. Ahí ya entrando, de cada partido, se van eliminando y entran
a la final, así es 8 contra 1, 7 contra 6, etcétera, hasta llegar a la final. Y los dos últimos que quedan se pelean también el tercero y cuarto lugar. Adelante. Bueno, pues este es en realidad estas son las reglas del torneo, de la competencia, y bueno, pues yo paso la voz a la persona que va a continuar con esto. Adelante. Muchas gracias, Francisco. De manera Gracias. adicional a todos los compañeros enlaces de esta convocatoria en los estados, ya les hemos compartido un correo con la información de Francisco, así como del clúster, con quien podrán estar comunicándose para obtener un poco de apoyo o más orientación sobre las especificaciones técnicas de la convocatoria. En un momento más abriremos el espacio también para las preguntas, para que el día de hoy Francisco pueda contestar y aclarar aquellas dudas que se tengan. Vamos a hablar primeramente una parte del programa general, cómo está planteado y conforme al oficio de invitación que se hizo llegar a cada uno de los colegios estatales. La llegada está considerada de todos ustedes para todos los participantes el día martes 25 de junio. Entre 2 y 3 y media de la tarde sería el registro por definir la sede. Estamos trabajando con el colegio estatal para ver si en el hotel anfitrión se hace un espacio en donde puedan hacer la calibración, que es la actividad siguiente, o se hace en el Poliforum Benito Juárez, donde será la competencia. De 3:30 a 6 de la tarde estamos considerando el tiempo para que cada uno de ustedes pueda calibrar sus equipos. Posteriormente participaremos en una cena de 20 a 22 horas en el plantel Cancún 1. Esta cena está siendo patrocinada por oficinas nacionales de CONALEP, y para que todos podamos tener un espacio para convivir, conocernos y pues está dando como así inicio a esta importante actividad. Siguientemente, el día miércoles 26 de junio, bueno, está el espacio para el desayuno, el traslado del hotel sede, que más adelante el CONALEP Quintana Roo nos compartirá cuál es la propuesta, desde donde se tendrá también el traslado por parte de CONALEP Quintana Roo, de todos los participantes, hacia el Poliforum Benito Juárez. Tenemos un margen de media hora para el acomodo y dar inicio a las 10, de 10 a 11 horas, con la ceremonia de inauguración. Todo esto ya es en el Poliforum Benito Juárez. A partir de las 11 daremos inicio con la etapa semifinal en los dos retos. Hay un espacio de 2 a 3 y media de comida, que es un box lunch que nos va a proporcionar también el Colegio Estatal de Quintana Roo. De 3 y media a 7 y media continuamos con la siguiente parte de la etapa semifinal, la segunda ronda. Y después de 7 y media a 8 y media tenemos el traslado del auditorio al hotel. De 8 y media a 10 estamos considerando el espacio para la cena. Obviamente todos estos tiempos se ajustan a la cantidad final de equipos participantes, que aquí me permitiría hacer la siguiente consideración. Como comentaba Francisco, todo el concurso está diseñado para tener la participación de 32 equipos en cada uno de los retos. Por eso la invitación para participar es que cada colegio estatal pueda enviar a 2 equipos, uno por reto, para participar en este evento. Sabemos que hay algunos otros estados interesados o donde tienen más de un club de robótica interesado en participar. La confirmación de que estos equipos puedan participar se hará posterior al día 24 de mayo, cuando se haya realizado la inscripción total de todas las entidades participantes. Y entonces, si hay espacio, podríamos considerar a estos equipos también para que participen en el evento. Siguiente. Finalmente, el día jueves 27 de junio
Después del desayuno, tenemos otra vez el traslado al Poliforum Benito Juárez. De 9:30 a 1:30 se desarrolla la etapa final. Tenemos media hora de margen para que nos acomodemos y demos paso a la ceremonia de premiación y clausura. Posteriormente, y bueno, ya no me adelanto a lo que va a comentar Quintana Roo, pero ya después de las 3 horas, ya todos los equipos estarían libres de realizar el regreso o alguna otra actividad que cada colegio estatal determine. Siguiente. Sí, entonces vamos ahora a ceder el audio a nuestros compañeros de CONALEP Quintana Roo, quienes nos brindarán en la parte de información logística y el apoyo que el Colegio Estatal estará brindando a todos los participantes. Muchas gracias, Eliel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier López, yo soy el coordinador ejecutivo general del CONALEP Quintana Roo, y pues al igual como lo hizo el maestro Aníbal, a todos les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual, que sin lugar a dudas es el primer paso para consolidar este gran proyecto que desde oficinas nacionales se está desarrollando para el impulso de la ciencia, de la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Como bien lo comenta nuestro amigo Eliel, lo que vamos a hacer es dar información logística específica para que podamos ir organizando de manera particular a cada una de las delegaciones que van a asistir a este concurso. La siguiente diapositiva, por favor. Primero, presentarles el espacio en el cual se va a ejecutar este importante y relevante evento. La sede será el Poliforum Benito Juárez, que está ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El Poliforum es un evento que tiene las características necesarias para poder desarrollar de manera eficiente y eficaz la competencia. Ya vimos las características de los retos, y justamente este espacio es el ideal, toda vez que en él se han desarrollado varias competencias nacionales e internacionales de robótica, y por lo tanto cubre con todas las características técnicas de ubicación y de seguridad para llevar a cabo de manera correcta y exitosa este evento. Le damos, por favor, a la siguiente filmina. Como podemos observar en el mapa, el Poliforum se encuentra en una de las principales vías de acceso que conectan al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún con la zona hotelera. Es una área muy segura, en donde se encuentra prácticamente aislado el Poliforum, y que nos permitirá tener una logística de cuidado y de seguimiento muy oportuno para cada uno de los participantes. La idea es que a partir de esta identificación del número de participantes que asisten a este evento, nosotros podamos tener una atención prácticamente personalizada con cada uno de ustedes, para que puedan llevar a cabo de mejor manera y como esté estipulado en el programa, todas las actividades planteadas para el evento. Como ustedes saben, pues siempre hay recomendaciones que justamente en un momento vamos a comentarles, pero también les informamos que pues estamos haciendo todos los trabajos con las autoridades municipales y estatales para asegurar todo el tema de logística, de seguridad y de atención que ustedes requieren para el buen efecto de esta actividad. Damos, por favor, clic a la siguiente diapositiva. Estos son los hoteles sede que estamos proponiendo a las delegaciones. Es importante que nosotros identifiquemos que toda vez que la convocatoria indica claramente que los gastos de traslado aéreo y el hospedaje y alimentos parciales serán cubiertos por el colegio sede, nosotros estamos proporcionando 2 hoteles que serán de los cuales partirán la transportación oficial a la sede del evento.
Debo decirles que, pues bueno, hemos hecho estos contratos con cada o convenios con cada uno de los hoteles, donde, como puedan observar, tenemos una tarifa muy accesible. Recordemos que Cancún es un lugar turístico a nivel internacional y que, pues, los costos a veces son un poco excesivos. Sin embargo, con estos convenios en ambos hoteles, podamos asegurar que el colegio estatal que envíe a sus estudiantes tengan facilidad para poder atender a, y enviar a sus estudiantes. Como podemos observar, son dos hoteles de cadena. Uno de ellos pertenece al grupo La Quinta de Wyndham y el otro a Hotel Adara de grupo Ramada. Cada uno de ellos, dentro de su tarifa, está ofreciendo un desayuno buffet en que el estudiante o los participantes que se hospeden pueden tomar o degustar de acuerdo a los horarios que están programados en cada una de las actividades. ¿Cuál es lo importante de esta actividad? Y comentarles que solamente desde estos hoteles habrá transportación logística. Es decir, si alguna otra colegio decide hospedarse en otro hotel que le parezca favorable o que le interese, pues prácticamente ellos tendrían que asumir los traslados internos que se tengan que hacer en el tema del programa. Aquí enfocando un poquito el tema del registro, los registros se van a llevar a cabo en los hoteles. El registro oficial, de acuerdo al horario programado, va a estar en una mesa de hospitalidad donde se les van a dar toda la información a los participantes, se les va a entregar los cafetes de acreditación y asimismo toda la información necesaria para la logística del evento. Asimismo, pues este será el medio o el espacio oficial para los registros y estarán en las horas programadas para tal efecto. Asimismo, estamos visualizando que en los salones de estos hoteles podamos hacer los espacios de calibración. En caso de que tengamos necesidad de que la calibración sea en la sede, se les hará de conocimiento a la llegada. Lo que estamos ahorita identificando, que será muy posible que en los salones del hotel podamos hacer pruebas de calibración, toda vez que las mesas de competición se pueden llevar sin problema a los salones de los hoteles, y eso nos facilitaría que los estudiantes tuvieran más espacio y tiempo para poder operar esa actividad. Es importante aquí hacer varias recomendaciones. Nosotros necesitamos apoyarlos en garantizar su hospedaje en estos dos hoteles. El hospedaje es de pago directo a cada hotel y el hotel facturará de acuerdo a la información que ustedes envíen. Nosotros, una vez que recibamos la información del número de estudiantes participantes, el tipo de habitación en la que desean hospedarse, haremos el envío de la clave de reservación para que directamente, con base en esa información y ese número de referencia, puedan hacer su contratación de servicio. Nosotros estamos identificando que una vez que tengamos la claridad de parte de ustedes de quién asiste, nosotros desde el Colegio de Quintana Roo vamos a asignar una persona que de manera específica les vaya dando toda la información requerida para tener el tema de la logística de manera clara. Nosotros les recomendamos que, si bien ya está identificado claramente cuándo es la fecha de cierre del concurso o del registro, que de manera preliminar le compartan a nuestro compañero Eliel y a la Secretaría de Servicios Institucionales
¿Cuál es la expectativa del número de participantes que por delegación estarían enviando? Sabemos que puede tener cambios al final del registro, pero esa información, tanto a oficinas nacionales como a nosotros, nos sirve mucho para asegurar muchos de los servicios que podemos ofrecerles en este evento. Entonces, les pedimos de la manera más atenta que la medida de lo posible, a la brevedad, al menos de manera económica, podamos informar a la Secretaría de Servicios Institucionales cómo estamos proyectando el número de participantes de cada una de las entidades. Eso que nos permitirá a nosotros asignarles y reservar un espacio en estos hoteles sedes y que no tengamos ninguna situación en el que no podamos asegurar que se hospeden en esos espacios que, como insisto, son las sedes oficiales de registro y asimismo los puntos de salida de la transportación que nos va a conducir a el lugar del evento. ¿Podemos dar siguiente, por favor? Si me permites, nada más tantito, Javier. Digo, ya al final, creo que todos ya lo habíamos comentado al leer la convocatoria y al dar ahorita los últimos puntos, especificaste nuevamente, pero sí es importante que quede claro que cada colegio estatal o la unidad de operación desconcentrada o la representación del CONALEP es quien debe cubrir el traslado desde la entidad hacia la sede y el hospedaje de los estudiantes. Por allí en un momento se había comentado algo diferente, pero entonces repito y nada más para reiterar y que todos estemos en el entendido, que el colegio estatal apoyará con los traslados del hotel sede a los diferentes puntos donde tendremos actividades, pero únicamente, ¿no? La reservación y todo esto lo tiene que hacer cada colegio estatal. Pues muchas gracias. Continúo con la aportación. Esos son los apoyos que de manera específica el Colegio Estatal de Quintana Roo va a proporcionar a los participantes. Pues como ya se comentó, para nosotros es un placer recibirlos y el Colegio Estatal pues estará aportando a este evento pues el espacio y algunos otros de los elementos necesarios para poder desarrollarse la competencia. Pero de manera específica es importante que ustedes conozcan cuáles son los apoyos que van a recibir. En primera instancia, pues ya lo comentó el maestro Eliel, en el plantel Cancún 1, muy cercano a los dos hoteles de la sede, se estará ofreciendo a través del patrocinio de oficinas nacionales una cena de bienvenida, que está programada a partir de las 20 horas y que pues será una cena en la que daremos la bienvenida con toda cordialidad a cada uno de nuestros participantes. Comentaba que dentro de las aportaciones que desde el colegio se van a hacer es la comida de los estudiantes participantes el día 26 de junio. Como ustedes pueden ver en el programa, los estudiantes una vez que ingresen a la competencia, pues estarán prácticamente aislados, estarán dentro del espacio donde serán las mesas de competencia y ellos ahí en el espacio indicado van a recibir los alimentos para que no tengan problema de salida y se cree un espacio de objetividad y estén prácticamente cumpliendo con las reglas que marca la convocatoria. Necesitamos de la manera más atenta que también en la medida de lo posible también hagan la adquisición de sus boletos de avión. ¿Por qué es importante tener la adquisición de los boletos de avión? Porque con la mayor prontitud que se pueda lograr, se puede obtener un mejor precio. La ciudad de Cancún es la segunda ciudad más conectada después de la Ciudad de México y eso implica que existe una gran oferta de aerolíneas que conectan a todos los estados de la República. Eso nos facilita y les facilita a ustedes
que puedan llegar de la manera más rápida y también un precio más accesible, de acuerdo a de acuerdo a la disponibilidad y la ubicación que ustedes tengan. Nosotros necesitamos esa información porque necesitamos coordinar sus horarios de llegada y posteriormente sus horarios de salida. El aeropuerto, como ustedes saben, es una zona federal. Nosotros necesitamos planear y hacer todos los permisos necesarios para poder acceder a ese espacio, y lo que requerimos tener esa información para que podamos atenderlos y podamos proporcionarles ese servicio que, sin lugar a dudas, es un apoyo significativo. Un taxi del aeropuerto a la zona hotelera donde se encuentra es alrededor de 500 pesos. Entonces, este apoyo pues es significativo, y es importante pues que todos los aprovechemos. En el caso del traslado de los hoteles sede al Poliforum y de regreso, todos también estarán cubiertos por este colegio. Entonces, ¿qué les pedimos? Prácticamente ahí, puntualidad. Están muy claros las sesiones en las que nos vamos a trasladar. Prácticamente nosotros hicimos el mapeo de horario, y del hotel sede a la área de competencia son aproximadamente 15 minutos. Eso quiere decir que pues tenemos media hora con tiempo suficiente si es que hay algún tema de tráfico para poder llegar. Solamente habrá 5 minutos de tolerancia, y después de ese tiempo pues ya cada participante tendría que tomar su traslado a el área. También pues vamos en el momento de registro, vamos a darles un paquete de bienvenida a cada uno de los estudiantes participantes, que incluye una playera, el programa y el gafete de acreditación. En este paquete de bienvenida pues se van a incluir algunos otros documentos informativos, como teléfonos de emergencia, algunas cuestiones de logística y evidentemente temas informativos de las áreas y los lugares más emblemáticos de nuestro estado de Quintana Roo. La que sigue. Tenemos algunos requerimientos por delegación. Es importante la sugerencia de que asista al menos un docente responsable por delegación. Todos nuestros estudiantes son menores de edad y requerimos de una persona mayor de edad para que los conduzca, coordine junto con nosotros su tema de seguridad y algunas cuestiones técnicas que de ello deban de necesitarse. Necesitamos la presencia de un estudiante participante con traje típico para la ceremonia de inauguración. Saben que para estos temas se estila un ingreso de las delegaciones, y para hacerlo de manera más ágil, solamente un participante de sus equipos entrará con el banderín correspondiente al nombre de su entidad federativa. Ya insistía yo en el tema de los reportes de itinerarios de llegadas y salidas, así como les enviaremos un formato denominado reporte individual de participante, donde les vamos a solicitar de manera específica alguna información que es de importancia conocerlos. Si tiene el estudiante alguna alergia, alguna enfermedad, algún tema de apoyo necesario, es indispensable que en este formato no los comuniquen para nosotros tomar las previsiones necesarias y atender algún tipo de eventualidad. Nuestros estudiantes deben acreditarse con la credencial de estudiante emitida por su plantel y respaldada por el colegio estatal y el carnet del IMSS. Sabemos que nuestros estudiantes deben de asistir al menos con esos dos elementos de identificación indispensables, y en el caso de los docentes también la credencial emitida por el colegio y un documento que acredite el servicio médico que corresponda. La siguiente. Algunas recomendaciones de manera específica son ropa y equipaje ligero, son creo que básicos en este tipo de competencias, toda vez que parte también del equipaje que tendrán que llevar los estudiantes
a la competencia, pues son los robots, y a veces los boletos de avión están limitados para cierto tipo de equipaje a documentar. Entonces, el calor pues prácticamente siempre está presente aquí en el estado de Quintana Roo. Les sugerimos traer ropa ligera y pues básicamente cómoda para los estudiantes. Bloqueador solar e hidratación continua. Les solicitamos a sus jóvenes motivarlos a que se estén hidratando. Dentro de la competencia van a haber áreas de hidratación y siempre tendrán acceso a ese líquido. Sin embargo, necesitamos tener a los jóvenes muy bien hidratados para evitar algún tipo de descompensación. Para el primer día de la competencia se portará la playera entregada en el registro y se solicita que los estudiantes lleven pantalón de mezclilla oscuro, tenis o zapatos cómodos. Es una competencia compleja y los jóvenes necesitan estar lo más libres y cómodos posible para que se puedan manejar dentro del espacio. El segundo día ya es una playera libre que también estará ya a consideración de cada colegio estatal y sugerimos que sea una playera de algodón lo más cómoda, evitar algún tipo de sudadera o que algún tipo de ropa que pueda disminuir el desempeño de los estudiantes. Les recomendamos evitar sobreingesta de alimentos desde la salida de los estudiantes y periodos limitados de sueño, es decir, procurar que el estudiante descanse, tenga un alimento básico, pero que no sea excesivo, para que no tengamos complicaciones físicas y malestares de los estudiantes. Independientemente de eso, pues habrá atención médica. Sin embargo, siempre hay que tomar esas precauciones para evitar un desempeño menor de nuestros equipos. Y pues lo que siempre se sugiere, este es un evento de tipo académico. Ahorita les compartiremos una oferta que nos hace el gobierno del estado, pero sí les sugerimos y los invitamos a seguir el itinerario oficial. Recordemos que dentro de este evento tenemos ciertas restricciones que necesitamos considerar y que cualquier actividad fuera del itinerario oficial es responsabilidad del docente que asiste al frente de su delegación. Entonces, los invitamos, los exhortamos a estar atentos de las indicaciones para poder evitar cualquier incidente que pudiera pasar. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con temas de logística, con temas de seguridad y coordinación. Entonces, prácticamente, pues nuestro evento tendrá las condiciones para poderse desarrollar de manera exitosa. La siguiente, por favor. Por último, queremos compartirles esto que, si bien es parte de una actividad alterna, pero que hicimos de conocimiento a nuestros compañeros de oficinas nacionales, es un recorrido turístico que el gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo, ofrece a los participantes de este primer concurso nacional de robótica con la LEP 2019. ¿Qué implica este recorrido turístico? Pues que la delegación o los participantes que se quede un día más, toda vez que este se efectuaría el viernes 28 de junio con las siguientes rutas. Se haría una visita a Isla Mujeres o a Cozumel o a Tulum. Como les comentaba, en la mayor medida en que nosotros podamos recibir los registros y las acreditaciones oficiales, pues tendrán la posibilidad de seleccionar alguno de estos recorridos turísticos. Sin embargo, les reiteramos que esta es una actividad opcional, queda sujeta a el visto bueno y a la autorización de su colegio estatal. Ellos definen si la delegación puede y tiene la posibilidad de quedarse un día más
para aprovechar esta gran oportunidad que nos ofrecen. ¿Qué incluye el recorrido turístico? La transportación desde los hoteles sede, insisto, todas las salidas son en hoteles sedes, alimentos, en el caso de Isla Mujeres y Cozumel, la transportación marítima por vía de ferry, y en el caso de Tulum y algunas otra opción que nos ofrecen, las entradas a los centros arqueológicos. Nosotros les invitamos a hacer este esfuerzo significativo de poder pernoctar una noche más en nuestro querido Cancún, porque es importante que los estudiantes conozcan parte de los atractivos que tiene el estado. Como ustedes saben, todos aquellos que opten por tomar este recorrido turístico, pues estarán arribando a Cancún el martes 25 y tendrían que programar su salida el sábado 29. El recorrido es todo un día, no les recomendamos programar el viernes por la noche vuelos, porque sería muy arriesgado que pudiéramos, de acuerdo a la logística y los grupos, poder perder algunas de las salidas. Entonces, les recomendamos considerar en su planeación, en su proyecto de programación para su delegación, que puedan considerar esta gran oportunidad que nos están brindando. Prácticamente, con esto concluimos el Colegio de Quintana Roo y pues estamos también en espera de alguna pregunta que pudieran hacerse para de manera específica atender cuestiones de logística. Muchas gracias, Javier, por tu intervención y por toda esta información que sirve también pues para animar a cada uno de los colegios estatales, sobre todo los estudiantes más que animados ya deben estar de participar, pero bueno, para los colegios estatales sientan el apoyo que el CONALEP Quintana Roo está brindando. Aquí es importante reiterar la parte de la inscripción. Tengo aquí en mis manos la ficha y un dato importante que es el que tenemos en la parte de atrás o en la hoja 2, son los datos del mentor del equipo. Una vez que se realiza la inscripción, implementamos, aprovechando las tecnologías, a establecer grupos de comunicación con todos a través de un grupo en WhatsApp, y eso nos permite ir compartiendo cualquier situación que se va presentando desde antes o durante la logística de traslado al concurso y también durante el concurso. Entonces sí es bien importante que nos puedan compartir esta información. Las fichas pues deben venir debidamente firmadas y validadas por el director del colegio estatal o el titular de la unidad de operación o la representación del CONALEP en el estado de Oaxaca. Y pues bueno, vamos a pasar al espacio para preguntas. Tenemos una que, de quienes nos acompañan a través de Skype, el plantel Nicolás Romero. Se activan su audio y les escuchamos. Bueno, ¿te escucha? Sí, ya te escuchamos. ¿Sí? Se escucha. No se escucha, ¿verdad? ¿No? Nosotros sí les escuchamos. Buenas tardes, nosotros somos pues, los alumnos de Nicolás Romero y Estado de México y tenemos unas preguntas pendientes para lo del concurso. En cuestión de la categoría de sumobot, ¿el tamaño debe de ser forzosamente de 20 centímetros por 20 centímetros o puede ser más pequeño? Soy Francisco, puede ser más pequeño, no importa, nomás el límite es ese, el que marca las reglas, pero de ahí para abajo ustedes lo pueden hacer más pequeño, no importa el tamaño que ustedes quieran hacer. ¿No entraríamos en desventaja por el tamaño? Sí, eso sí, por eso es el riesgo es de ustedes, tendrían que ver cómo estaría ese tamaño para que lo pudieran ver, ¿no? Yo, por ejemplo, déjenles muestro aquí un poquitito. Aquí tengo uno que es un robot para el firefighting, pero
su tamaño es pequeño. Entonces, para aprender a programarlo, pues con esto es suficiente, pero para la competencia a lo mejor tienen que hacerlo más grande, ¿no? Igual para el sumo, o sea, nosotros podemos tener un robotito pequeñito, pero ya para jugar en la competencia, pues deben de tomar en cuenta los límites que ahí marcan para que no vayan a perder, porque si lo hacen muy pequeñito, el peso va a ser muy ligero y entonces los va a empujar el otro robot, ¿no? Entonces sí tienen que tomar en cuenta esas especificaciones que ya estamos dando, pero sí son el límite. Si se pasan de eso, no pueden concursar. La siguiente, ¿se puede permitir el uso de paletas? O banderas. De banderas, sí, que no tengan filo, o sea, como para engañar al rival, sí se puede, claro. Pero obviamente cuando esté en la posición de revisión, debe de estar, o sea, medir esas dimensiones. Ya una vez en la pista puede sacar un brazo y no importa, no hay problema. Okay. La siguiente, el dojo es de Formica o Luna. Tiene que ser MDF, pero la parte de arriba es de Formica, va a ser Lona. Ah, en el MDF va a ser Lona o Formica, arriba. Yo creo que ahí estamos viendo nada más con la sede, a ver si allá lo pueden hacer para que sea, imagínense que es una mesa de madera y arriba le van a poner un vinil, como si fuera una calcamonía arriba, ¿no? Algo así. ¿Pero sería de material plástico como el de los escritorios? ¿Sería material de plástico o como de escritorio? Es como de escritorio. Plástico no, es madera, es como una mesa de escritorio. La siguiente, en otros concursos que hemos participado ocupamos el sensor Quest y aquí tengo la duda, si todos van a arrancar al mismo tiempo o si se puede utilizar el sensor. O activar manualmente. En teoría se activan manualmente, pero no hay impedimento para que lo hagan de manera remota, pero solo el encendido. Entonces, al encendido de acuerdo a las reglas, ahí viene que tú lo activas y tarda 2 segundos o 3, creo que ahí viene ya estipulado. Si no, en ese momento el árbitro lo podremos señalar, pero normalmente es manual, pero lo pueden hacer. O sea, no hay restricción para que sea remoto, ¿no? Eso, después de iniciar, ¿cuál es el tiempo de arranque que está viendo en la red? ¿Cuál sería el tiempo de arranque? Después de iniciar. Después de iniciar. Viene ahí, si no viene estipulado, serían 2 segundos. Si no viene estipulado, pero creo que vienen las especificaciones. No. Pero si no viene, 2 segundos. 2 segundos. O sea, tú lo activas y 2 segundos para que arranque, ¿sale? Ok. A veces las llantas se manchan un poco o se llenan de polvo. ¿Podríamos ocupar un líquido para limpiarlas? Sí, pero eso lo pueden hacer, pero antes de iniciar. O sea, tú le echas, le limpias las llantas y cuando ya lo pones debe estar seca la llanta. Okay. ¿Sí? Dijo que es de 5 segundos. Otra. Al inicio van a ser todos los zumos o van a ser por 3 zumos y después 3, o cómo sería. Todos los partidos están programados para que sean 3 robots los que participen en cada match o cada partido, pero si, por ejemplo, un equipo por alguna razón que yo no sepa, no puede participar, el match arranca con 2 nomás. La otra. ¿El mismo equipo puede participar en las 2 categorías? Pues yo no le veo ninguna objeción, ¿por qué no? Podrían. Pero ¿sabes qué? A la par van a estar compitiendo en sumo y en firefighting. Entonces, si les toca al mismo tiempo, van a perder por default. Okay. O sea, esa es la limitante, pues. ¿Tienes que mediar 2 o más? Pueden llevar. Si llevan 2 robots, ahí sí ya no hay ningún problema. Pero tendrían que ser 2 equipos, ¿no? Exactamente, o sea, al tener final, 4 chavos, entre 2 y 2, prácticamente sí, son 2 equipos. Así es. Bueno,
vamos a continuar también. Tenemos otras preguntas que nos han llegado a través de YouTube. Pregunta Alejandro Pantle, docente de CONALEP Puebla. ¿Podrían aclarar el punto de las medidas de la base y altura? Ok. Sí, Francisco. Sí. Bueno, la base en una viene 40 centímetros, son el límite, ese es el límite máximo. Si tú lo haces de 35, pues entonces ya es menor y la altura puede crecer. O sea, estás jugando con un cubo para que los centímetros cúbicos no se excedan nada más. Pero tú puedes, el límite máximo es 40 centímetros por 40 centímetros en la base. Pero si lo haces tú menos, puede ser 20 por 25 y entonces la altura puede ser mucho mayor y no importa. O sea, siempre y cuando el límite no sean los 65,000 que comentábamos ahí. Correcto, gracias. Orlando Giovanni, ¿se puede participar con el robot Abilix Krypton 7? Es un robot programable. Si no excede las medidas ni el costo, puede funcionar con cualquier marca, no importa. Simplemente que cumpla dimensiones y costo. Gracias. Juan Ambriz, ¿habrá apoyo económico para la elaboración del robot? Es algo que tienen que checar con su plantel y respectivamente el plantel con su colegio estatal. La convocatoria no considera algún apoyo económico para estos. Está dirigida a clubes de robótica ya establecidos. Alejandro Ortega, del plantel CONALEP Nezahualcóyotl. ¿Un docente puede ser tutor de más de un equipo? Sí, claro. Sí, sí, nada más, pues también estaría como lo que comentaba hace un momento, que si al mismo tiempo les toca a los dos equipos estar participando, pues va a solo dar el soporte a uno, no a los dos. Exactamente. Sí. Ok. A ver, Ivonne. Alfredo Alonso, profesor del plantel Astahuacán, nos pregunta, la ficha descriptiva del robot Firefighting Challenge, el volumen es de 65,030 centímetros cúbicos, pero no marca una restricción sobre el área. Bueno, era lo que decíamos, el área base es 40 centímetros por 40 centímetros, no puede ser más grande de eso. Okay. Puede ser menor y para arriba no hay restricción. O sea, la altura, siempre y cuando cumpla con ese volumen. Ok. Expro Proyectos CONALEP Guanajuato nos pregunta, ¿existe forma alguna de conseguir robots o kits por parte de los patrocinadores? Es algo que ya les comentamos, tendrían que revisarlo con su plantel y su colegio estatal. Así es. Sí. Tenemos al plantel Acámbaro a través de Skype Empresarial. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. En la convocatoria que bajé por del portal de CONALEP, ahí viene un apartado del Sumobot, que en cual dice las dimensiones, pero también maneja un peso de máximo, creo que de 3 kilos, de 3 kilogramos. No sé si aquí se mencionó ahorita aquí en la conferencia. Sí, no, creo que no la mencionamos, lo de los 3 kilos, pero sí son máximo 3 kilos, de ahí máximo para abajo. Máximo 3 kilos, y sí, como dice, 3. Dimensiones de la base de máximo 400 centímetros 40. Cuadrados. Ajá. Y bueno, ya nuevamente para confirmar, es bajo cualquier plataforma, ¿verdad?, del microcontrolador. Sí. Sea sí. Arduino, Abilis, Vex, lo... Cualquiera, no importa. Sí, muy bien, bueno, gracias. Gracias a usted. Fabiola Calleja del plantel Astahuacán. ¿Se pueden hacer combinaciones siempre y cuando no se exceda el área establecida en la categoría de Sumobot? Sí, por supuesto. Cualquier tipo de, o sea, pueden combinar partes de hasta reciclado el equipo, simplemente cumpliendo con las reglas y que no sean filosas ni dañen exprofeso ni al competidor ni al robot. Juan Ambriz, ¿en qué lenguaje se debe programar el robot? No hay restricción para la programación, pero preferentemente pues lenguaje C, ¿no? Pero no hay restricción alguna. Correcto. Bueno,
¿Alguna otra de los que nos siguen a través de Skype empresarial? ¿No? Y creo que tenemos unas últimas de quienes están por YouTube. Salvador Gabriel. En caso de conseguir patrocinadores, ¿habría problemas con anunciarlos en los robots y o llevar propaganda de quien haya patrocinado? No, ninguna. No. Bueno, de mi parte no, no sé si... Sí, no, no, como no. Al final son los apoyos que cada uno de los planteles está consiguiendo, así que no hay ningún problema. Yosafat Aslin, ¿se puede utilizar cualquier tipo de material? Bueno, pues ya es algo que Francisco nos ha comentado. Y Roberto García, ¿puede ser controlado por Bluetooth? No, solo, o sea, solo nada más el inicio, pero de preferencia no. Okay. Es autónomo. Ok. Bueno, pues creo que estamos llegando ya a la parte final. Fueron más cuestiones técnicas en donde tenemos dudas. Para todos los enlaces y interesados, pues ya conocen la convocatoria y tienen también la información de contacto desde oficinas nacionales, y hemos compartido, como les comentaba hace un momento, el contacto y la información de Francisco en el clúster, para que les pueda brindar asesoría y apoyo técnico en preparación para su participación en esta etapa nacional. Creo que tenemos una intervención más de Orizaba. Bueno, tenía una pregunta. Si el robot muestra alguna falla durante la competencia, ¿qué procedería? Bueno, hay el caso de firefighting. Cuando ya lo mueves con la mano, ahí se acaba la puntuación y los puntos que llevabas son los que van a quedarte en ese match. Para el caso del sumo, si los dos se quedan parados, el árbitro va a parar el tiempo, les vuelve a dar la oportunidad de que encienda nuevamente desde el inicio y arranque otra vez el match. Solo esos casos son los que se podrían, de lo contrario, si se queda detenido pero el otro robot lo está empujando, pues lo va a echar fuera, ¿no? En el caso del sumo. Y bueno, aquí nomás quiero comentar de una vez, había una en la convocatoria que la premiación va a ser dada en el Roborrey México, pero decía que en diciembre, va a ser en octubre 28 y 29 en Guadalajara. Y para todos los CONALEPs que no participaron o que tenían más equipos, pueden participar ahí sin restricción y se pueden ir. El premio para el primer lugar es viaje a Japón, con todo incluido. Perdón que sea el comercial, pero ahí va. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por todo el apoyo que nos has dado. Y y pues bueno, tenemos unos días bastante ajetreados entre los equipos para prepararse, los colegios estatales y planteles también, pues en conseguir los apoyos para que sus equipos puedan participar en este concurso nacional, y pues todo el equipo logístico en hacer que el evento pues sea de lo mejor para cada uno de los participantes. Maestro. Exhortar a todos los comunidades educativas del CONALEP que se inscriban lo más pronto posible para que también nuestros anfitriones tengan todos los elementos necesarios para hacer una buena organización y el apoyo logístico que ya nos están ofreciendo. Muchas gracias y felicidades para todos. Gracias. Pues sí, en estos días estaremos allí en constante comunicación con los enlaces a fin de ir asegurando unos números de participación, que no va a ser exactamente la inscripción. Estaremos esperando a que cada uno desarrolle las etapas de competencia para definir a los participantes, pero sí un interés de participación a fin de que CONALEP Quintana Roo pueda avanzar también en toda la gestión y el apoyo logístico que nos van a brindar. Les recordamos, pues, la parte importante es el envío de sus fichas de inscripción debidamente firmadas por el director del colegio estatal y o el titular de la unidad o representante de CONALEP en el estado de Oaxaca.
La videoconferencia seguirá disponible desde el canal de YouTube, donde pueden consultarla. Y nuevamente les reitero los datos de contacto que vienen en la convocatoria, a donde podrán dirigirse en caso de seguir teniendo algunas dudas. Agradecemos pues a todo el equipo de CONALEP, tanto en planteles, en colegios estatales, así como a nuestros compañeros aquí de tecnologías aplicadas de oficinas nacionales, que hacen posible esta transmisión. A todos muchas gracias por su tiempo y esperemos que este concurso tenga una gran participación, representación de todos nuestros colegios estatales, y pues bueno, esperamos pronto tener sus inscripciones y vernos pronto allá por Cancún. Javier, también muchísimas gracias por todo el apoyo que el Colegio Estatal ha hecho para que este evento pueda ser realidad. Gracias al maestro Aníbal Montalvo, el director de CONALEP Quintana Roo. Y nuevamente gracias, Francisco, por tu orientación y apoyo constante. Tengan todos ustedes muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.